It happened to one of my, my older boys. Eso es lo que pasó a uno de mis hijos más grandes. Um, uh, where I was, um... I was essentially tricked... En esencia, me engañaron para que... ...into uh, signing documents. Uh, a documentos. Uh, ...for one of my older boys, Xavier documentos para mi hijo Javier. Uh, this was before I had really any understanding of what was going on and the Yo en aquel no entendía muy bien de qué iba toda la cuestión de transición de género. We had co covid going on and so I en no entendía, these students metidos a tope en la pandemia. So uh, there was a lot of confusion. Hubo mucha confusión. Um, and um... You know, I was told, oh, he, you know, Xavier might commit suicide. Me dijeron a mí que claro si sí, no firmaba los documentos que mi hijo Javier podría llegar a quitarse la vida. If, if that didn't... was a that was a lie right from the outset. O sea, te mintieron descaradamente. Incredibly evil. Sí, sí, una mentira bien maliciosa. And I agree with you that people that have been promoting this should go to prison. That's... So. Y yo creo que las personas que están fomentando esta ideología Deben ir a la cárcel. I was straight into doing this. Um, and uh, me, me engañaron. Me engañaron. You know, it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. A mí no me explicaron que los puberty blockers, los bloqueadores de pubertad, son simplemente drogas de esterilización. Um... So, um, anyway, uh, and so I. Y bueno, um, yo tengo aquí una foto, por cierto. de Javier Javier es bueno, el chico a la derecha ahora se identifica como Vivian, y bueno, pero es, es, es un varón, y de hecho Ellen en la entrevista de aquí está ahí con Jordan Peterson. Y es interesante ver como Ellen en cada ocasión habla de su hijo como él 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 y no no se refiere a Vivian como tal sino siempre habla de Vivian como javier no tanto a entender que no está de acuerdo con la decisión tomada por su hijo Lost my son, yo perdí perdí a mi hijo o perdí en esencia perdí a mi hijo por algo llaman este proceso dead naming. Literalmente en inglés dead naming, naming es nombre muerto. Es el uso del nombre pasado de una persona trans. Por ejemplo, ahora es Vivian. El dead name sería Javier. Entonces él, él está refiriéndose a este proceso. Dead naming. Nombre muerto. Alright, so the, the reason it's called dead naming is because. Um, llaman este proceso dead naming. Uh, your son is dead. Porque tu hijo. Tu hijo está muerto. Está muerto. So my son Xavier is dead. Así que mi hijo, Javier, está, está muerto. Killed by the woke mind virus. Él fue. Ejecutado por el virus mental de Woke. I'm sorry to hear that. Me da mucha pena um, escuchar eso. Uh, Jordan Peterson, por cierto, compré un libro de él ahora en Alemania. De transbordo. Estaba predicando por Texas. Y al regresar encontré este libro ahí en la librería del aeropuerto. Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Over 12 million copies sold. Más de 10 millones de ejemplares ya vendidos. Creo que todos aquí en el canal conocéis a Jordan es posible que haya hecho vídeos sobre él en el pasado, pero Jordan es una máquina, ¿no? Yeah. I can't imagine what that would be like. No sé, no sé cómo sería uh, pasar por tu dolor. No, no, no sé, no sé cómo sería para ti vivir esta situación tan desagradable. Yeah. Es, es increíble lo que dice, ¿no? Mi hijo, mi hijo está muerto, dice. Mi hijo está muerto. So. um... Yeah, and there's lots okay. of people in that situation now. Y También Ellen, hay muchas personas que están en esa misma situación. Right. It's not pretty. And no es no es algo bonito. Lots of demolished kids. Estamos viendo a un montón de niños destrozados. Yes. Yeah, so... well, that's a good that's a good reason to be the final straw. Y hiciste bien en decir pues. que lo de Gavin Newsom es la gota que colma el vaso, porque, ¿os acordáis que la semana pasada, de hecho, están entrevistando a él, entre otras cosas, por su decisión de abandonar California? La semana pasada os dije por aquí que Gavin Newsom había firmado eh, una propuesta de ley el día lunes, hace ocho días, diciendo que a partir del nuevo año lectivo, si un niño en el colegio opta por cambiar de género o cambiar incluso sus pronombres, eh, está prohibido que los colegios informen a los progenitores. Eh, o sea, básicamente el Estado está procurando robar, quitar la patria y potestad de los padres. Y los hijos pueden ir al colegio con la ideología woke, creyéndose, vamos, árboles, plantas, tigres. Y el colegio, los colegios, los profesores, eh, legalmente hablando ahora, eh, están, no pueden llamar a los padres, no pueden decir nada. Y por eso hablamos de un éxodo masivo de California. Eh, Musk quitó SpaceX y X Corp de ahí, colocando sus nuevas sedes en Texas, donde Texas, por supuesto, es un estado bien rojo, ¿no? eh, ultra republicano. Y siempre hay, bueno, Trump ahora mismo cuenta con muchísimo apoyo en Texas. Así que, si de para allá, los 11 mil millones de dólares que pagan impuestos eh, estarán ahora entrando en Texas. Ha sido un golpe fuerte para California. Pero también os recuerdo que, ante, las, eh, ante los cambios que hemos visto en el Partido Demócrata, y sabemos que Kamala ya cuenta con suficiente apoyo como para presentarse como eh, posible, posible. Presidente en las elecciones de noviembre ya tiene el apoyo necesario. Uno, uno de los nombres que están proponiendo para ser su vicepresidente, es decir, el vicepresidente de Kamala, es en efecto Gavin Newsom. O sea, Gavin Newsom, el hombre que está imponiendo esas leyes antifamilia, podría convertirse en teoría en la segunda potencia de los Estados Unidos ahora mismo, claro, está Biden hasta noviembre, se irá, pero Kamala y luego eh, Gavin Newsom, ahora Kamala tendrá que decidir, la decisión reposa sobre sus hombros, pero Gavin Newsom también es un, es un buen amigo de Biden, se lleva muy bien con Kamala y, y bueno, Kamala también, como bien sabéis, antes de convertirse en vicepresidente estaba sirviendo también en California, así que se conocen, se conocen desde hace muchos años. Um, y este es el hombre que está ahora fomentando las leyes antifamiliar a nivel nacional. Y están diciendo, es muy posible, es uno de los favoritos para convertirse en posible vicepresidente. Yo, eh, cuando pasó eso con mi hijo, yo juré destruir ese virus mental. Juré destruirlo. Y pecho de por esta razón, él compró Twitter. Ahora, ex, él compró Twitter por toda la ideología woke que se estaba compartiendo en la red social, en la plataforma. Él compró la red para quitar y deshacerse de todo eso. Entonces, él dice que juré, juré destruir esa enfermedad y, en efecto, ha salido de California precisamente por esta razón. O sea, ha sido fiel a, su, a sus palabras. Y ahora, por lo menos, estamos haciendo um, progresos. No estamos progresando en algunos aspectos. Join the club. Yeah. <laughs> Bienvenido al, al club, como decimos, hay mucho en inglés. Bueno, Jordan Peterson, um, Elon Musk. Musk tomó la decisión la semana pasada de abandonar California ante lo que él llama la gota que colmó el vaso. Gavin Newsom, oh, os compartí de hecho aquí la semana pasada, el, el, el martes fue porque os quería traducir el vídeo de Kirk Cameron. Kirk Cameron, todos conocéis a Kirk, él está ahí con Living Waters, Pasos de Maestro, ha He hecho mucho con, muchos trabajos, proyectos con eh, Ray Comfort, ¿verdad? Kirk Cameron sale también diciendo que su familia ha abandonado California, se han mudado a Tennessee, y él comenta que muchos han salido de California... Para mudarse a Texas, Tennessee, Florida también, están saliendo muchos de California. Uh, estamos viendo, eh, según él, miles, miles de residentes de California, sobre todo cristianos, tanto evangélicos como católicos conservadores, están ahora saliendo, porque, claro, ¿cómo crías a tu hijo? ¿Cómo, cómo envías? Sí, vale, yo entiendo. Uno puede ser un padre adinerado y tiene el lujo de enviar a su hijo a una escuela privada. En, en, en tal circunstancia, a lo mejor pueden entender los padres, porque pueden enviar a sus hijos al colegio en relativa paz y bueno, pasa cualquier cosa, llaman a los, a los papás. Pero claro, tú envías ahora a tu hijo a una escuela pública y ni siquiera sabes lo que está haciendo tu hijito estando ahí. Y encima, las autoridades escolares, por ley ahora, eh, tienen prohibido el comunicar. <laughs> Estas es realidades de los padres, madre mía. Yo estaba viendo a una doctora anoche en, una, en, una, en un programa de Fox News eh, vía internet y decía es increíble porque los profesores antes te llamaban a casa, por ejemplo, el, el niño se hace un, un corte, no, le sale un poco de sangre y te están llamando como si fuera el fin del mundo. Pero vamos a ver, es un niño, qué niño no se cae, qué niño no se corte, que es lo más normal del mundo, pero en el caso de un cambio de género cambio de pronombres, ahí hay, hay el estado de California ahora no te puede decir nada, ¿no? Por favor, qué, qué, qué doble moral. Entonces, eh, os comento también que Elon Musk, él sacó un vídeo ayer, yo estaba viendo un discurso que dio, no vi todo el discurso, estaba en Tesla, en su página oficial, en un vídeo en directo, y comentó, de hecho, en vivo, de que él va a estar apoyando a Donald Trump al 100%. Dice también que va a estar invirtiendo literalmente millones y millones de dólares en apoyar uh, la campaña electoral del Partido Republicano, con Trump desde luego a cargo, JD Vance como brazo derecho, y, y estamos viendo ¿no? esta polarización eh, ahora mismo en los Estados Unidos. Por un lado Trump, eh, Vance con convicciones conservadoras en cuanto a la familia, al diseño de vino y bueno, Vance es un católico conservador y practicante por el otro lado tenemos a Kamala ¿Quién va a ser su segundo mando? Será Gavin Newsom. Si es así, pues tendremos la alternativa. Y de hecho, irónicamente, Kamala se considera evangélica y lleva toda la vida yendo a una iglesia bautista. Bueno, estaba ella fue criada en una iglesia bautista en Oakland, pero ahora se congrega en Third Baptist Church en San Francisco y su pastor Amos Brown él es, él es un pastor abiertamente arcoíris en el sentido de que él apoya toda esta ideología. Entonces, amados, estamos aquí ante dos, dos polos opuestos. Me sigue costando entender cómo evangélicos salen en las redes defendiendo a estos partidos abortistas, ideólogos de género. Es que, es que me cuesta comprenderlo. Pero bueno, él ha dicho que sí. Él está comprometido con la destrucción. De lo que él llama una enfermedad mental, una enfermedad woke, que tiene que ver con todas esas leyes antifamilia. Y creo que la semana pasada, Elon Musk, esta fue la noticia realmente de la semana, hasta que no pasó uh, lo de Joe Biden anunciando su retirada presidencial y luego el nombramiento de Kamala, que está ahora en todas las, en todas las fuentes mediáticas a nivel mundial. Ahora. Así que, um, felicidades, Elon. Sabemos que no es evangélico, pero sí simpatiza. Él cree en el dios, según él, de, de Einstein, el dios de Spinoza, que es tipo panteísta, ¿no? Pero, eh, en efecto, al menos vemos la gracia común de Dios en que todavía hay gente con valores, y, y no, no necesariamente gente nacida de nuevo, pero gente con la suficiente luz en sus conciencias como para retirarse de situaciones de total depravación. Y justo el domingo en la iglesia estoy hablando de Pilato. Es curioso ver como, por un lado, ¿no? los judíos, los enemigos de Cristo... Completamente endurecidos de corazón. Y sin embargo, Pilato tenía algo de alumbramiento. Él, él sabía que Jesús era un hombre inocente. No quiso condenarlo. Buscó la forma de liberar al Señor. Primero dice: Mira, este hombre no es culpable. Juzgadle vosotros. Luego dice: Escoged entre él y Barrabás, pensando que evidentemente iban a pedir que Jesús fuese liberado y no Barrabás, porque Barrabás era un hombre notoriamente malo. Y luego, número tres, mandó que flagelasen a Jesús pensando, si le azoto, pues seguramente van a permitir que se vaya. Eh, y no, no, no. Crucifícale, crucifícale. La, la, la locura colectiva. Y es que estamos viendo hoy. En estos grupos que se oponen al diseño divino, no saben azonar, no saben citar eh, estudios científicos, ¿no? ¿Qué va? Pero gritan. Si algo saben hacer bien es gritar, 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 amenazar, amenazar. Y Pilato acabó cediendo. Así que me alegro mucho que hay todavía, hay gente todavía como Elon Musk, gente dispuesta a doblar la rodilla ante la gran estatua de nuestra generación, la estatua Arcoiris. Y bueno, bien lamentable, ¿no? Él dice, textualmente mi hijo está muerto. Mi hijo está muerto. Esa enfermedad mental, Woke, le ejecutó. O ejecutó no um, terrible ¿Cómo sería ser padre no uno intenta ponerse en el lugar del otro pero bueno hasta ahí la noticia sí que elon musk eh, va a estar apoyando a trump eh, está denunciando las mentiras del movimiento arco iris. y ahí tenéis el vídeo eh, con jordan peterson que grabó diciendo que por esta razón ha quitado su empresa sus empresas mejor dicho de california Dándolas, transfiriéndolas a Texas. Os mando un abrazo en el amor al Señor y os recuerdo que por medio de la fe en Cristo podéis recibir la vida eterna. Creed que Cristo murió por los pecadores. Creed que resucitó literalmente a tercer día y pedí perdón a Dios Padre en el nombre del Hijo para ser salvados eternamente. Hoy, creed en el Hijo, arrepentíos de todo pecado y así recibiréis el perdón de los pecados y la bendición de la vida eterna. Os mando un abrazo en Cristo, bendiciones solideo y gloria. Hasta luego.